una oportunidad tras las rejas. Esto es lo que aquellos que se encuentran privados de su libertad encontraron en el crochet, una técnica para tejer con hilo o lana, con la cual ellos ahora tejen la visión de un nuevo futuro. La verdad es que yo eso lo aprendí cuando estuve en la cárcel de Bolívar, entonces la verdad es que uno por aquí se aburre mucho sin nada que hacer. Entonces yo quise que todos los pelados aprendieran para que nos desparcháramos todos. La moral es que sabes que todos aprendamos, ¿no? Hemos aprendido a hacer trozos de crochet, manillas, cuadritos, collares. Y lo que necesitamos es que nos colaboren con implementos para trabajar. Solamente en la cárcel no pueden mirar lo malo, tienen que mirar también lo bueno, cómo aportamos, cómo le podemos servir a la comunidad, para uno poder cambiar la mentalidad, poder cambiar el pensamiento, poder entretenernos en algo, servir con una rebaba, servir con muchas cosas. La verdad, por los lados de la artesanía, que por ese lado hay muchas personas que por los lados de la artesanía pueden mantener a las familias que tienen fuera de acá, ¿cierto? Y es así, como entre bordados y aprendizajes, los reclusos de la cárcel municipal tratan de invertir el tiempo, lo que también ha hecho surgir en ellos iniciativas, pero para las cuales necesitan del apoyo de la comunidad. Ah, pues lo que nos hace falta todo, lana, agujas, lana macramé, agujas para crochet. Y lo que nos puedan colaborar se lo agradecemos. También hacemos muchas cosas más, hacemos atrapasueños, hacemos jarrones, hacemos lámparas, hacemos muchas cosas, manillas. Lo que nos puedan colaborar, también necesitamos material MDF para hacer cuadros. O sea, aquí hay muchos que también saben tallar y todo eso, entonces lo que nos puedan colaborar se lo agradecemos con mucho gusto a la comunidad rodeña. Muchas gracias. La verdad, necesitamos oportunidades de las personas que de pronto nos puedan colaborar y con muchas cosas, como pueden ser con cosas materiales para trabajar, útiles de aseo, ya que aquí habemos personas que no nos tenemos familia y que estamos lejos, que estamos retiradamente de ellos, y a ver si de pronto la comunidad nos colabora con todos esos beneficios, con cosas del ajedrez, parques, cosas del azar donde nos podamos distraer todos para poder tener la mente ocupada, implementos para el deporte y también útiles de aseo para las personas que no tienen la oportunidad de cómo les llegan los útiles de aseo aquí. Apoyar esto como una segunda oportunidad. Quienes deseen contribuir de una u otra forma pueden hacerlo acercándose a la cárcel municipal. Es de recordar, como ellos lo mencionaron anteriormente, continúan siendo parte de la sociedad. Varios de ellos con familias a quienes extrañan y añoran tener pronto un nuevo comienzo junto a estos seres amados. Nos quieran colaborar y eso, o sea que nosotros aquí tenemos la artesanía, aquí la hacemos por encargo, pueden arrimar acá y nos piden el favor y nosotros la hacemos como la quiera y lo que necesiten. Y la lanita también la pueden traer acá y lo que nos puedan colaborar. Y que ojalá nos miren como personas y no como de pronto como animales o como otras personas pueden pensar de nosotros, ¿cierto? Usted sabe que nadie es perfecto en esta vida, todos cometemos errores. La moral de nosotros es hacer eso para que nos colaboren con una rebaja y todo eso y salir adelante, para uno no seguir en las mismas, ¿sí me entiende? Buscar un emprendimiento para salir adelante, ¿no? Como persona que soy, también quiero aprovechar este medio como papá para saludar a mi niña Ana Michelle Mejía, allá en Cristo Rey, que la quiero mucho y la extraño mucho y algún día vamos a estar juntos. Te amo, mi princesa. Chao.